Bona tarda, moltes gràcies. Gràcies a la regidora de Polítiques d'Igualtat, a l'equip tècnic d'aquest Ajuntament per haver acollit aquest projecte un any més, Dones en Xarxa, Dones Ciutadanes, i gràcies també per el suport a nivell de recursos per la nostra tallerista dinamitzadora, la Patricia Fernández, que ha estat donant els tallers aquí i que ens hem sentit molt acompanyades i molt ben tractades des del punt de vista administratiu i de més, i és una qüestió que s'ha d'agrair. Per ara portem el que podríem dir dos fases de desplegament del projecte en la qual hem estat treballant, doncs això una miqueta, no? La relació i comunicació amb el territori, amb les associacions, hem fet entrevistes a dones al municipi, hem començat a fer els tallers iniciats per internet, per les primeres iniciades, per les tallers molt bàsics. Hem també treballat els tallers d'activisme 2.0 amb eines com fer-se un blog, incorporar perfils a les xarxes socials, navegar per internet, buscar estratègies per fer dinamisme i activisme a la xarxa, i hem anat ampliant la xarxa de contactes no només a nivell presencial, sinó també a nivell diguem-ne, de la xarxa d'internet. Hem contactat amb altres persones, amb altres dones de Cornellà, que no s'han presenciat a les activitats formatives, però que han mostrat interès en el projecte o han seguit la pàgina web que vam crear. Per tant, en total serien 272 contactes entre la gent que tenim a la xarxa, els contactes, alguns presencials, i això hauríem de sumar també tota la gent que ha passat pels tallers de formació. Per tant, la valoració és molt positiva de dos projectes. Una activitat concreta que és el Viar Sant Blocs, i justament demà farem un altre Viar Sant Blocs, que són trobades de dones a la xarxa, de la xarxa, que un bon dia, cada dos mesos, decideixen reunir-se en una cafeteria, prendre alguna cosa i xerrar una mica sobre la seva experiència a internet. Són dones que tenen blog, que tenen un perfil a la xarxa social o que naveguen i fan recerques a internet. Doncs ja portem 8 trobades aquestes d'ençà que vam iniciar-les el 2008. I és una activitat que ja us la recomano, no sé si alguna podrà venir demà, però en tot cas està tota la informació empatjada a la pàgina web. I el consultori de sexualitat, que és una experiència, un projecte pilot que vam iniciar al febrer d'aquest any, amb la intenció d'apropar una consultoria a través d'internet, de manera online, virtual, per la gent més jove, no? I donar aquest servei gratuït, obert, i d'informació per la gent jove sobre les qüestions relacionades amb la sexualitat i les relacions afectives. Doncs bé, el dia 2 de juny vam fer la presentació i ja estem en marxa. Ara, fins al 6 de setembre, tenim la possibilitat de poder inscriure's i de presentar els vostres vídeos perquè pugueu participar en el concurs. Òbviament, no cal que ho remarqui, però ho remarcaré per si de cas, és un projecte adreçat exclusivament a les dones. Volem que siguin les dones les creadores d'aquests continguts i que siguin les protagonistes d'aquest concurs. Perquè precisament el que estem intentant és combatre la bretxa digital, que és que hi ha més homes que dones a internet i necessitem que hi hagi més dones per equilibrar la balança, que la visió del món a internet sigui compensada, vull dir, el 50 i el 50, no? D'homes i d'homes. Així doncs, per repetir una mica les dates, a partir del 3 de juny, del juny al 6 de setembre, presentació dels vídeos i inscripcions, del 3 de setembre fins al 6 d'octubre el que serien les votacions populars, a partir del 6 d'octubre, una setmana o 15 dies, ja el jurat tindrà clar quines són les guanyadores, i segurament el dia 27, si el posem aquí, sí? El dia 27 d'octubre farem un altre cop el que seria l'acte de lliurament dels premis. Abans algú m'ha dit que havia trobat cul. Sí. Sí. Sí, tant. Yo. Pero no soy por mi persona, es por el grupo, que es un grupo de mujeres muy entusiastas, muy sacrificadas, que han asistido, Patricia lo sabe muy bien, pero que carecen hasta de tiempo, que para ir han hecho mucho sacrificio algunas, y de medios después para continuar. El aprendizaje. ¿Ahora ya todos tenéis correo electrónico? Sí. ¿Sí? A ver. Pero no tenemos internet. Claro, es una sí. Así me gusta. Sí. Esto es lo básico y lo mínimo para comunicarse, ¿vale? Que es lo que enseñamos en primera instancia, el taller más básico. Y a partir de aquí vemos las necesidades, por ejemplo, si formáis parte de una entidad y queréis haceros un blog o una página web,
si no tenéis el recurso informático, pues muy amablemente, como siempre, la administración intenta ceder espacios o buscar alternativas, o incluso a través del espacio fantástico que tenéis en CityLab. Sobre todo lo he notado con la Universidad de Estiu, que es sí. La zona, porque el primer año cuando hacíamos las inscripciones pedíamos el teléfono, la dirección y el mail. Y claro, la señora decía, no, no tengo mail. Y entonces este año yo ya he notado que cuando entonces dices, me da el NIF y se sacan el DNI. Me da el teléfono y dice, ¿tiene mail? Y dice, sí, sí. Entonces se sacan el monedero y se sacan un papelito. Claro. Y tiene la mayoría, o sea, que es verdad que lo llevan apuntado, eso sí, porque no, todavía no. Pero en un papelito ya lleva mucha su mail. Bueno, comentábamos es que difícil. El Instituto Catalán de la Dona, o sea, formamos un par de formarios, dimos porque subvencionan estos temas. Exacto, que daban los aparatos ordenadores para que tuvierais en todas las entidades. Y recuerdo que Nuria lo comentó. Pues, si alguien de informaciones quería optar a tener un ordenador en, allí mismo en la entidad, pues que podía solicitarlo. Exacto. Nosotros tenemos dos, perdón. Nosotros ya ha conseguido dos. Yo, ¿verdad? Gratuito. O sea, no tenés que ir. Sí, sí. O sea, el Instituto Catalán de la Dona hace cada año abre la convocatoria. La convocatoria. Es muy fácil. Exacto. Ho dic per les entitats que potser no ho saben. És molt fàcil de fer, d'omplir la sol·licitud. L'únic que tens d'anar a fer formació. Però, o sigui, per mi no és un inconvenient, és un avantatge perquè t'ensenyen 3 o 4 dissabtes, vas, estàs tot el dematí, aquí i et fan aprendre, et donen també el diploma i vull dir, i el ordenador amb la impressora, i són fantàstics. Són... La iniciativa que vosaltres habéis sembrado, jo crec que és el principal, perquè moltes ni idea, y pasaban y les entusiasmaba, ¿no? Claro. Pero era por lo menos a esta semilla. Que no sabíamos nada de, claro. Ni de informática, ni de internet. O sea, nos ha servido para que nos entrara el gusanillo. Exacto. De querer aprender. Exacto. Y vamos, bueno, por lo menos en mi caso, y creo que el de muchas más personas como yo, que hablamos con nuestros hijos, lo comentamos y oye, mira que estoy aprendiendo esto, y mis hijos, ah, sí, mamá, ah, sí, ah, pues muy bien, pues me parece muy bien. Pues bueno, ya he conseguido tener un ordenador, ah, no es nuevo, claro, sí. No es nuevo, fantástico. Pero bueno. Estáis en una generación vosotras que estáis en un momento muy bueno porque tenéis tiempo más o menos para poder dedicaros a formaros. Sí, es que... Estáis todavía en la fase de poder formaros y de aprender. Que te hace ilusión, pero además. El problema que teníamos es que si no os acercábamos las tecnologías de la información, podíais quedaros excluidas claro, de esa formación y de esas metodologías. De que te sientes un poco tonta. Por eso este proyecto va de eso un poco, ¿no? Y se financia de instituciones públicas porque están trabajando en esa línea de dar soporte a gente que podría quedarse excluida. Yo tengo que decir que me hizo muchísima ilusión, yo tengo Facebook y me hizo muchísima ilusión encontrarme a Amelia por el Facebook. Digo, ¡ah, mía, la verdad! Yo oye, es que Amelia sabe bien, mucho. No sé nada. No, Amelia sabe mucho. Claro, quería ser mi amiga, le dije, por supuesto que tengo que ser amiga de Amelia. Ni lo dudo, claro que sí. He puesto una foto feísima, lo primero que he encontrado. Pero muy bien. No, es que veo fatal, está muy mal hecho todo. Pero lo he hecho yo, después de estar en la clase de Patricia, que tengo poquísimos conocimientos, pero si no fuera esto, estábamos dormidas. Exacto. Y yo no, hablo por mí, pero después lo he experimentado al ver y escuchar el grupo de nuestra asociación, ¿no? Que por lo menos hablan de otras cosas y tienen otras, yo qué sé, cambia, ¿no? Hay que subirse al carro y ya está. Ahora este año ya no tengo. Me deja por favor. Bueno, porque de esta vez. Este año no me puedo.